Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres al canal Gamer Mission TV. Yo soy Aníbal Gar y estamos en Mu Legend. Hoy os voy a enseñar, seguimos con los videotutoriales de cómo hacer las cosillas, engarzar, equipación, dónde conseguir el set y otras cosillas. Bueno, hoy os voy a enseñar cómo abrir huecos a vuestro set, como los que tengo aquí. Si os fijáis ahí abajo tengo, bueno, pues un hueco con índice crítico y la piedra. Y ahí tengo, bueno, pues varios huecos y metidas las piedras. Bueno, os voy a enseñar cómo. Os vais aquí al tallador y añadir ranura de equipamiento. Os vais aquí, pincharíais en el objeto que queréis abrirle el hueco, os aparecería aquí. Simplemente, pues bueno, pagaríais 225.000 y algunas gemas, le daréis a fabricar y os abriría un hueco en el set. Una vez abierto el hueco en el set, os vendríais aquí con vuestras piedras, daño a demonios, daño a bestias, daño a lo que vosotros queréis. Os vais a fabricar, os vais aquí a consumibles y aquí tenéis todas las gemas, rubí, granates y bueno, más o menos ahora yo estoy sacando estas piedras en las mazmorras míticas, que estoy haciendo mazmorra mítica y más o menos pues te van dropeando. Después eso ya digo, por ejemplo, si quieres daño contra tipo mágico, contra pues enemigos que son magos o eso, pues meterías esta piedra. Bueno, pues simplemente llegaríais, os haría falta estos polvitos, que rompiendo también estas gemas podéis romper las anteriores o incluso estas que no vayáis a utilizar, las vais rompiendo y vais consiguiendo los polvitos. Bien, empezaríamos por este grado. De este grado, teniendo esta piedra, que es más o menos la que estamos consiguiendo ahora mismo, vendríamos aquí y querríamos hacer esta, ¿no? Bueno, pues simplemente meteríamos la anterior, nos pediría una y pagaríamos. Y los polvos necesarios para craftear la piedra. Seguiríamos con el topacio perfecto, pues nos pediría la anterior para hacer esta. Entonces la anterior sería esta, para hacer el topacio perfecto nos saldría esta, que sería la anterior, y haríamos pues un topacio perfecto. Nos pediría eso y 186.000 de zen y 300 gemas. Y como veis, la anterior, que es esta de aquí, simplemente pues sacaríais esa, que sería el topacio perfecto, la que estáis viendo ahora mismo en la imagen. Bueno, una vez ya sacado, simplemente probáis a vuestro inventario, os aparecería en vuestro inventario por aquí la piedra, y pues donde tengáis el hueco, donde la queréis meter, en la parte del set que la queréis meter, y llegáis y simplemente clic derecho sobre este, sobre el objeto, sobre la piedra que queréis meter, o la runa, o lo que habéis crafteado, y clic de izquierdo sobre el equipo, donde la vayáis a meter. Me gustaría enseñarlo, pero lo que pasa es que he grabado un vídeo anterior, pero tenía el micro muteado, madre mía, huele, y abrí el hueco y eso y no podía utilizarlo. Y no me gusta grabar por encima de un vídeo ya grabado, así que lo estamos volviendo a hacer, pero bueno, esto ya lo haré más adelante, ya corrido para que lo veáis, simplemente en el juego o en un directo cuando consiga un poquito más de ser mejor. Siguiendo la explicación de las gemas, después aquí tenéis otras gemas, que estas son, como veis, superiores, precisión más 2000 de vida, perforación a la defensa. Bueno, pues estas que veis aquí se consiguen haciendo con estas piedras y con insignias del héroe, y también pues desmontando por los objetos que os van dando por ahí o que van dropeando en las mazmorras. Estas piedras se consiguen, por ejemplo, se consigue en la cueva de cristal. En la cueva de cristal es una mazmorra de la campaña, vais tranquilamente y os hacéis la campaña y después os quedan las cuevas, que podéis ir a farmear el boss, el boss final, que os va a soltar pues esta piedra abriendo el cubo definitivo. Ya lo haremos en alguna mazmorrilla, ya explicaré cuando abra un cubo o cuando me toque alguna, pues haciendo alguna mazmorra ya os iré más o menos enseñando por lo que vas tocando. Pues por ejemplo, para hacer esta que tenemos aquí, índice de bloqueo de escudo, que esta sería para un tanque, nos haría falta los crafteables. Este objeto se consigue matando élites, matas un élite y te lo da, bueno, con 10, y la piedra, las uso dicha piedra. Aquí pone que en la cueva de cristal, simplemente, ¿cómo consigo o cómo sé dónde está la cueva de cristal? Yo no me acuerdo, hice la campaña hace 3 meses y no me acuerdo dónde conseguir esto. Es muy fácil, señores, simplemente abrís el mapa, le dais dos veces y aquí os saldría el mapa general. La cueva de cristal creo que es el Lichtenberg. Simplemente, pues, yo qué sé, la cueva de cristal, pues iríais mirando todos los mapas y creo que la cueva de cristal está por aquí. El RIP, aquí lo tenemos,
la cueva de cristal. Pues iríais mirando todos los mapas, ir pinchando y encontraréis la cueva de cristal. Bueno, pues sé que está en Lichtenberg, en la cueva de cristal. Bueno, y entonces el teletransporte más cercano sería Campamento de Caballeros de Dracas. Pues me teletransportaría aquí una vez que estuviera en Lichtenberg y me iría hasta aquí y farmaría el boss. Más o menos con 100.000 de poder. Podéis hacerlo en nivel 5, no tenéis ningún problema. Destruiréis a los bichos, los haréis picadillo y al boss lo crujiréis simplemente. Eso. Os dropeará su cubo y simplemente, bueno, pues abriréis el cubo. No hace falta que os gastéis más dinero a abrirlo una vez, si no lo ha dado la primera. Volvéis a entrar en la mazmorra, lo volvéis a hacer. No hace falta que lo hagáis en nivel 5, lo hacéis en nivel 1 hasta que os dé la piedra que estáis buscando. Bueno, hemos dicho ya de las piedras, cómo engarzarlas, cómo meterlas, cómo abrir un hueco. Y bueno, y ahora os voy a enseñar también aquí que se consiguen aquí consumibles y nos vamos a ir aquí. Tenéis que estas son para todas las clases, como veis, para todas las clases. Y después tenéis la específica para vuestra clase. Por ejemplo, tenemos esta de aquí, que es la piedra de alma, traje de protección. Y esta, el refugio del dragón. Estas, ya, estas piedras ya se consiguen en épicas, en mazmorras épicas. O sea, hace falta bastante nivelillo para eso. No, es que la mazmorra es de 97.000 y pico. Vale, muy bien. Tú puedes entrar con 97.000 y pico y el problema es acabar la mazmorra. Que son bastante chungas. Y claro, encontrar a gente. El problema es que, no, me he metido con un pro, pero es que el pro tiene un nivel y la mazmorra se coloca al nivel de ese personaje. Si el tío tiene 150.000, los bichos van a ser tan duros de a un tío comparado de 150.000. Si llevas 97.000, vas muy justo, te van a reventar. Entonces mi consejo es que os vayáis elevando un poquito. Ahora os explicaré lo que os hace falta más o menos para ir un poco decentes, o lo que tendríais que conseguir. Bueno, siguiendo con el tema de esto, pues aquí en el refugio del dragón, esta es una mazmorra épica. Como veis, seguiría pidiendo los polvos, seguiría pidiendo materiales de... rompéis un material y esto sería de legendario superior, que serían los azules claritos amarillos. Y la gema la conseguiréis en el refugio del dragón, lo que he dicho. Matéis al dragón, os sale el cubo y tendréis que eso. Y pide 8. Y si os fijáis, es una vez al día esta mazmorra. Bueno, y después piedra del sabio. La piedra del sabio la podéis conseguir en jugador contra jugador. Lo que pasa es que está en beta abierta y todavía no está implementado el jugador contra jugador, y la podríais comprar ahí. Ahora os enseño el NPC y eso. Y también os voy a enseñar dónde, como otras formas de conseguirlo. Aquí lo pone bien claro. Se consigue a través de la alquimia de artefacto y en el laberinto de lupa por encima del piso 21. Lo de la alquimia todavía no lo he hecho porque no tengo artefactos y tampoco he llegado al piso 21. Pero bueno, lo que pone aquí, lo que explica es que a partir de... en el laberinto de lupa, a partir del piso 21, los bosses dropearán este objeto, abriendo su caja o simplemente caerán cuando mates al boss. Y lo del artefacto, os lo voy a explicar. Lo veis aquí, creo que leí, estuve buscando por ahí o leyendo lo típico. Aquí meteríais un artefacto, pero tiene que tener runo de alquimia. Bueno, meteríais un artefacto, registrar artefacto, creo que era... aquí, esto ya lo veré cuando tengan el nivel suficiente. Y meteríais un artefacto, lo reventarías, lo romperías y te daría las piedras de alma. Bueno, lo que os quería decir también era de el NPC de jugador contra jugador, que esto lo incluirán pues más adelante. Aquí la tenéis, por 200. Estas te las dan simplemente por hacer las misiones de campaña de hablar y eso, y os las dan. Y aquí también la tendríais. Y la otra manera es en el laberinto de lupa, que me voy a teletransportar a la sala del deber. Y simplemente, pues bueno, jugando, pasándola, buscando un buen grupo o buscando un clan o con vuestros colegas, tendríais que llegar al nivel 21. ¿Qué os iba a decir? 21-22, machacar ahí, farmear, 21-22, machacar, farmear, porque necesitáis eso, que ahora os lo explicaré también, lo que tenéis que hacer para más o menos para llevar un equilibrio, para ir bien siempre. No porque tengáis 133.000 de poder como tengo yo, significa que vais a ir bien en una mazmorra. Bien, entraríais aquí, y yo por ejemplo lo estoy haciendo en fase 10, lo tengo a nivel 10 el artefacto. Y bueno, en próximos vídeos también subiré más otra guía de artefactos para tanque, más o menos, tanques, DPS o lo que os haga falta para llevar en el artefacto. Y bueno, lo que iba diciendo, yo estoy en la fase 10 y los bichos son muy chungos. En fases superiores a la 21 tienen que ser la hostia. Y esto todo se influye en esto, ya os explicaré por qué.
Como veis aquí, la gente hace grupos, piso 23, 135 casas. Yo podría entrar con esta gente. El problema de... Mira, aquí tenemos uno. ¿Veis? Aquí ya está pidiendo lo que os hace falta. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ahora os voy a explicar esto. 3,8 de ataque. Estos son 3.800 de ataque. Tenéis que tener 3.800 de ataque como DPS. Y si fuerais tanque, pues os pediría mejor 3.500 o 4.000 de... ponía tan, que pondría T-A-K. O... Sí, tan creo que es. Y bueno, eso es lo que pediría como tanque, como defensa. Ahora os explicaré el porqué. Aquí, ahora vamos a ver este personaje. 161.000. Ataque 2.600. Defensa 9.000. Este señor es un maravilloso tanque. Con 9.000 de defensa, este hombre es indestructible. Bueno, lo que veis aquí, ¿no? Y bueno, haríais vuestro grupo, lo escribiríais, haríais el grupo, empezaríais por los niveles bajillos. Y bueno, eso ya lo haremos más adelante, cuando tenga mi artefacto un poquito más, cuando lo haya roto y os pueda explicar un poquito más en un directo o en otro vídeo. Ya lo haremos, seguiremos haciendo guías. Lo que os explicaba del poder. Vosotros tenéis el poder. El poder es el conjunto de vuestro set, vuestras alas, los atuendos que os den y vuestra caja de armas. Es en el conjunto completo con el artefacto y la mascota, y todo sumado pues tendréis un poder de 133.000 como tengo yo ahora mismo. El problema es que yo ahora mismo no hago el DPS que tengo que hacer como DPS, simplemente por el hecho de que me falta ataque, señores. Ese es el problema. Como habéis visto, ahí estaban pidiendo el grupo y estaban pidiendo mínimo 3.800 de ataque. Yo podría entrar con ese grupo, sí, tengo 133 casas, pero la gente ya no te va a mirar los 133 casas de poder. Lo que te va a mirar es el daño que haces. Y si eres tanque, la defensa que tengas. Simplemente eso. No os centréis en el poder, es muy bonito ver 133.000 de poder, pero esto no es lo importante. Lo importante es, si eres DPS, tener esto, o si eres tanque, tener esto. Y si eres un híbrido entre tanque y defensa, porque te gusta ser una persona que esté niveladilla, pues podrías entrar en muchos sitios, pero te haría falta un set del carajo, un set muy equilibrado. Lo que os iba a decir, simplemente eso. Podríais entrar en cualquier grupo, pero si ya entráis en grupos experimentados, pues os mirarán el ataque y a lo mejor no os dejan jugar. Ir poquito a poco leveando y eso. Y lo dicho, lo vamos a dejar por aquí. Simplemente espero que os haya ayudado el vídeo, como abrir huecos y engarzar, y más o menos las explicaciones de dónde conseguir las cosillas, dónde conseguir las piedras o las gemas. Simplemente, pues bueno, pues las gemas normales caen en mazmorra, te pueden caer en cualquier lado, las tienes de varios niveles, y en haciendo míticas pues ya te caen más o menos, tendrías que gastarte menos pasta y menos recursos para crear. Y después tenéis las piedras, como le decimos nosotros, que son los huevos que te dejan los bosses, que son las piedras especiales para meter habilidades especiales a tu set y meter las de tu clase, las que te gusten. Por ejemplo, a una habilidad, como habéis visto, la que estamos aquí, que era esta habilidad que te pedían mucho, un montón de piedras, que era ya del templo del dragón, los refugios del dragón, ahora mismo no me acuerdo cómo era, y espero que os haya ayudado. ¿Cómo era? Perdona, es que ya vengo de trabajar, es muy tarde ya y estamos grabando un vídeo. Pero bueno, lo dicho. Suscribiros si no estáis suscritos, darle like, ya sabéis que vuestros likes me ayudan a seguir subiendo contenido. Y ya sabéis, los juegos son para disfrutarlos. Chao, 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 chao.